En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de Dios nuestro Padre, y de Cristo, Hijo de Dios e Hijo de María del Carmen, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, «Mujer, aquí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo, «Aquí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Contemplemos la relación entrañable entre Jesús y María. Esa relación de amor tremenda que nos desafía a todos nosotros. Al pie de la cruz nos deja como herencia su testamento más preciado, a su propia mamá. Y en la persona de Juan, el discípulo amado, María se despliega en una maternidad espiritual que nos alcanza a todos y a todas. La maternidad de María tiene todo que ver con la primera evangelización de nuestros pueblos, que encontró un eco en la maternidad ancestral de la Madre Tierra y otras conexiones con la maternidad de Dios, en definitiva. La maternidad de María tiene todo que ver con la historia de Chile. Desde los albores de la patria se confiaron los padres precisamente a su intercesión y ayuda. Y en el hoy de la historia, la maternidad de María tiene todo que ver con aquel consejo que se actualiza hoy en este tiempo de Caná, de hacer todo lo que Jesús nos pida en la contingencia que vivimos. Pongamos bajo el manto de María del Carmen todo lo que ocurre en el corazón del Chile de hoy, especialmente el dolor de este tiempo de prueba. Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de María del Carmen les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.